]GUIENO. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Buenas tardes, Tisher, perdón, lo siento. Hola, buenas noches. <laughs> buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido? Bien, todo bien. ¿Y usted? Bien, bien, digo yo. ¿Qué tal de lluvias? Todo chaparrón. Ya casi vamos a iniciar. Vamos a esperar unos minutos más. E iniciamos. Bueno, si hay alguna pregunta, con gusto estoy acá para contestarles. Bien, buenas noches. Oficialmente arrancamos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y qué tal? Bien, bien, por acá ya deseoso de empezar a preguntarles sobre la película que les dejé que vieran el día de ayer. Es cierto, ayer sí les dejé que vieran una película. ¿Cuál fue? Hoy no vamos a caer en la trampa. Voy a dejar la tarea ya, para que vean que hoy sí voy a dejar tarea. Mis tareas, aparte de las de la plataforma, esas son de carácter obligatorio a hacerlas para todo el proceso de INSAFOR. Mis tareas son de carácter voluntario divertido, aprendizaje. Voluntario divertido, aprendizaje. Le voy a dejar de tarea que vea la película Focus. Primera película. Segunda película que le voy a dejar de tarea que vea, para que vea que le va a dar un fin de semana pesadísimo. Segunda tarea que le voy a pedir que vea, o la película, es La Familia Jonas. Segunda, La Familia Jonas. Y tercera, no es película, sino que es una novela. Nota en mayúscula, en negrita, en cursiva y en subrayado. Nota. Solo ver los primeros tres capítulos. No más. No se vaya a enviciar y no me va a decir, Miguel, hoy no puedo dejar de verla. Solo los primeros tres capítulos. Hasta que la plata no se pare, pero la versión colombiana. No la que se encuentra en una plataforma con una letra N roja sino que la que se encuentra en YouTube. ¿Sí? Hasta que la plata no se pare, colombiana. ¿Ok? Son las tres tareas que le voy a dejar para este fin de semana. Preguntas que tenga. Emily. No, solo se me activó por error. Ok, gracias. <laughs> okay. ¿Hay preguntas? Yo sí me estuviera preguntando y por qué nos está dejando que veamos películas. Yo me lo preguntaría. Yo imagino que las películas es porque algo vamos a ver sobre el tema que vamos a hablar la otra semana. Ahí vamos. Okay. ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Lo que sí me pregunto es la de hasta que la plata no se pare y si me empiezo con la serie. No, no es la serie. Tiene que ser la de. La, la novela. Okay. Tiene que ser la colombiana. Es que por algo que está ahí y que después les voy a. Lo vamos a platicar. Bien. Entonces, habiendo dejado ya la tarea, los que no se conectaron temprano, pues tendrán que ver el video para saber cuál es la tarea. Ok. Nos habíamos quedado el día de ayer en todo lo que es el marketing digital y estuvimos hablando de las 4P y estuvimos hablando también de la diferencia auxilio, nos pasamos de la diferencia que hay entre el marketing digital y el marketing convencional, ¿verdad? Y decíamos que en el caso del marketing digital, pues obviamente vino a hacer un montón de maravillas pero también vino a causarnos un montón de situaciones que antes pensábamos que no se podían realizar el marketing digital nos permite hacer una segmentación bien específica del mercado por ejemplo en este caso lo que tenemos acá en la en el slide dice que se está enfocando en el departamento de Santa Ana y en el departamento de San Salvador. Esta es una de las ventajas que tiene el marketing digital, que se puede focalizar o segmentar en un punto geográfico y sobre ese punto geográfico desarrollar. Siguiente, lo estoy viendo a grandes rasgos porque después lo vamos a ver más en detalle esto. Siguiente, el marketing digital me permite estar evaluando cuántas visitas tengo el tipo de tráfico que estoy obteniendo, cuántos like tuve, cuántas me gusta, cuánto me encanta, cuántas reacciones he tenido dentro de la del anuncio que hemos hecho dentro de la pauta. Y por lo tanto, llegamos al elemento de las herramientas para persuadir a clientes. Y en esto de las herramientas para persuadir a los clientes y que puedan comprar nuestros productos o servicio se hace indispensable el uso de las redes sociales como una estrategia del SEO. Ya vamos a ver qué es esto del SEO. Y el email marketing. Son algunas de las herramientas que son fundamentales para persuadir a los clientes prospectos a comprar. Esto significa que, obviamente, yo necesito saber cómo logro persuadir al cliente, cómo logro llegar a ellos para que ellos puedan adquirir mi producto o mi servicio. Y nos va a llevar a elementos fundamentales donde nosotros a través de las redes sociales y específicamente de la social media vamos a llegar a público específico. En este caso, por ejemplo, el primero que vemos es Facebook. Pregunto: ¿Qué edad utiliza Facebook? ¿O quiénes utilizan Facebook? Los adolescentes, una edad terminada entre los 13, 14 en adelante. De 13 a 14 en adelante utilizarían Facebook. ¿Hasta qué edad aproximadamente? Quizás hasta 65, 50 años. 65. Hoy hasta los abuelitos tienen Facebook. Ok. ¿Creen ustedes que los jóvenes utilizan el Facebook, los adolescentes? Tal vez no utilizan como la herramienta que podría ser, más bien solo lo ocupan como para ver memes, cosas así, solo para divagarse. Distracción. Pienso que utilizan más este, lo que es Instagram, eh, Twitter o cosas así. Quizás eh, lo que tienen más, lo que pueden ocultarle más a los padres, porque entre las en estas edades uno de padre anda como que un poco más pendiente. Entonces eh, pienso que esas son las redes que los chicos más ven. Ok, Hice esta pregunta por una razón. Quiero irlos encaminando desde ya en la segmentación de mercado. Eso es lo que quiero yo hacer: en irlos encaminando. El Facebook normalmente no lo utilizan los jóvenes ni los adolescentes. Normalmente lo utilizamos los más jovencitos, así como usted y como yo, ¿verdad? Los jovencitos que ya finalizamos una carrera universitaria o los que están a punto de finalizar una carrera universitaria. Son los que utilizan más que todo el Facebook. Ya vamos a ver cuál utilizan los demás, pero normalmente es de los 23, 25 años en promedio. Miguel, ¿esto está estadísticamente comprobado? Sí. ¿Es regla general? No. ¿Ok? Pero normalmente entre los... Por moda, gracias. Y usted acaba de mencionar uno que lo vamos a ver más adelante. Normalmente, estas edades de 23, 25 años en adelante son los que están utilizando el Facebook. Las demás edades, vamos a ver cuál utiliza. Entonces, si esta edad util está utilizando el Facebook, ubiquémoslo en el punto económico. Según la economía, dice que hay una población económicamente activa. Y la población económicamente activa casi siempre, por regla general, inicia su trabajo a los 21 años, por regla general. Porque ya cuando está casi finalizando la carrera universitaria, que empieza a hacer las pasantías, después de las pasantías, empieza a trabajar. Regla general. Hay otros que cumplieron los 18 años y en automático empezaron a trabajar y a estudiar. Hay otros que decidieron no seguir estudiando por ABC motivo, y se dedicaron a trabajar antes de los 18 años, si es posible. Y hay otros que llegan a los 25 años y finalizaron su primera carrera universitaria, su pregrado, y deciden hacer un posgrado, y después deciden hacer un doctorado, y empiezan a trabajar a los 30 años. También, cada quien es libre de la formación y del trabajo como crea conveniente. Pero en estas edades es cuando se está utilizando más el Facebook. Y el Facebook pasó a ser una plataforma no solamente de contacto de amigos, sino que se convirtió en una plataforma de negocio al final de la historia. Y cuando le dio al final de la historia, porque no existía Marketplace, se creó porque obviamente mucha gente estaba publicando y estaba vendiendo a través de Facebook. Porque el principio del Facebook es que está a seis pasos del objetivo donde yo quiero llegar. Por ejemplo, en este caso, yo quiero llegar donde se encuentra Ever. Esa es mi meta, llegar donde está Ever. Pero a Ever no lo conozco ni él me conoce a mí. Ah, pero Carlos conoce a Gabriela. Gabriela conoce a Elsie. Elsie conoce a Ruth. Ruth conoce a Kenia y Kenia conoce a Ever. En seis pasos. Yo llegué hasta Ever. ¿Por qué llego hasta donde él? Porque obviamente hay algún interés por el cual yo estoy contactándolo a él. De esta manera es que se desarrolló el Facebook. Y obviamente el Facebook se desarrolló a nivel universitario con el objetivo de comunicarse entre los compañeros. Pero es la edad promedio que lo están utilizando hoy por hoy. En el social media, Facebook es de los pioneros. Siguiente, Instagram. Este sí lo están utilizando ya jóvenes de 23 años hacia abajo. Creería yo que llegamos quizás hasta los 15 años, pero cuando le digo a los 15 años sería mmm, en el límite. Habemos algunos que tenemos un poquito más de los 23 años, poquitito, ¿verdad? Un pandeñito más de los 23 años y que utilizamos Instagram porque nos pareció entretenido que tomábamos la fotografía, la publicábamos, nos pareció entretenido que podíamos hacer muchas cosas dentro de Instagram y dijimos, vale la pena utilizarlo. Íbamos a algún lugar de paseo, la fotografía, el selfie, y lo estábamos subiendo a Instagram, porque era en ese momento el único que permitía estar subiendo estados o historias, no eran estados, eran historias. Y estábamos subiendo estas historias a Instagram. Nuestros niños, adolescentes, jóvenes, ellos se hizo moda, utilizando el término que mencionó Gabriela. Se hizo moda. Al momento de hacerse moda este producto, se empezó a hacer un desarrollo más habitual para ellos y ellos lo utilizaban con mayor frecuencia. Adicional, se cumple el principio que una imagen vale más que mil palabras. Y si se cumple este principio, significa que la imagen que ellos veían en Instagram valía mucho más que todo lo que ellos pudieran estar leyendo en cualquier otra plataforma. Por eso se volvió importante para los jóvenes adolescentes el hecho de estar utilizando Instagram. Y es allí donde ellos empezaban a conectarse con sus amigos y le decían, hey, pásame tu Insta. Y se hizo común para ellos, frecuente para ellos. Miguel, ¿se puede vender en Instagram? Claro que se puede vender en Instagram como se puede vender en Facebook. Y hoy, en el caso de Meta, permite la integración de las diferentes plataformas. Lo vamos a ver un poco más adelante todo eso. Siguiente, este icono creo que ninguno lo conocemos. Creo que es completamente desconocido para todos. Apenas y sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que se hizo creadora de contenido y hay gente que en El Salvador está percibiendo unos ingresos muy, muy interesantes solo por ser creador de contenido. Y cuando digo solo por ser, no lo estoy menospreciando, hago la aclaración, porque ser creador de contenido es un reto totalmente difícil. Prueba de ello. De los que estamos acá, creería yo que son pocos quizás los que crean contenido y lo suben a YouTube. Porque la mayoría mmm, como que no nos animamos a hacerlo. Empezando por hablar y después por la edición que lleva el video. Excepto que estemos haciendo un en vivo. En el en vivo da igual si nos equivocamos o no. Y así quedan las clases grabadas también con los errores y todo. Pero si yo estoy creando contenido significa que yo le voy a dedicar un poquito más de tiempo. YouTube fue una de las plataformas que creció muy rápido, a tal grado que YouTube se convirtió en una plataforma donde usted podía aprender. donde usted podía aprender todo lo que usted creía conveniente. A tal grado que en muchas ocasiones veíamos videos donde decía, hágalo usted mismo. Y lo empezábamos a hacer y cuántas cosas arruinamos por hacerlo nosotros mismos. No, no significa que éramos para nada, sino que queríamos intentar hacerlo nosotros, ¿verdad? Queríamos ver que nosotros también podemos hacer las cosas. Este era un valor agregado que pues se presentaba en el camino. Pero mientras tanto, nosotros veíamos el video y decíamos, no, yo también puedo hacerlo. Entonces, YouTube se desarrolló, tiene un nivel de desarrollo muy, muy bueno. Hay una cantidad de horas que las personas ven increíble, increíble la cantidad de horas que la mayoría de personas está viendo videos en YouTube. Siguiente plataforma. Se recuerdan que el día de ayer se los mencioné. Google Plus o Google Hangouts, que era el que existía en su momento, después se convirtió tal cual en Meet y obviamente de ahí se desarrolló todo lo que hoy conocemos. Que hoy en el caso de Google tiene automáticamente hasta una guaflera, que en la guaflera usted encuentra correo electrónico, encuentra hoja de cálculos, encuentra una hoja de texto, encuentra cómo hacer presentaciones, perdón, una aplicación para presentaciones, encuentra cómo llevar las clases en línea, encuentra cómo hacer formularios en línea, etc. Y se diversificó tanto Google Plus, que obviamente hoy se convirtió en la suite de Google. Y en la suite de Google es súper completa para todo lo que necesitamos de manera o en el ámbito de oficina. Sale Telegram, Telegram no es muy usado en nuestro medio. Telegram es una red social, todavía se cuestiona si lo es o no, pero manejémoslo como red social desde el principio de que hay una comunicación bilateral y es una red social muy interesante, donde en Telegram usted puede ver hasta películas. En Telegram usted puede enviar archivos extremadamente pesados, diferente de WhatsApp, que solamente nos permite enviar archivos menores de 20 megabytes, si no mal recuerdo. Y en el caso de Telegram podemos enviar archivos de gigas completos sin ningún problema. Todo va a depender de la velocidad que usted y yo tengamos de Internet para que se descargue. Eso es tres puntos y aparte, pero usted lo puede hacer a través de Telegram. En Telegram usted puede tener grupos hasta de mil personas prácticamente y en este mismo grupo usted está enviando toda la información a esa cantidad de personas. Eso significa que pudiéramos perfectamente sectorizarlo y decir todos mis clientes del occidente del Salvador, todos mis clientes de la zona central y todos mis clientes de la zona oriental del Salvador y tenerlos dentro de un grupo en Telegram porque nos permite hacerlo de esta forma, donde podemos llegar a más personas a través de este medio de comunicación. Este se hizo muy famoso a nivel de país. Antes de pandemia, antes de la presidencia actual, muy poco se utilizaba. Eran contados los que utilizaban Twitter porque... Obviamente la mayoría decía, mmm, no, no me interesa, ahí solamente son noticias, ahí solamente es esto, y no nos interesaba, a tal grado que también solamente podía escribirle usted 120 caracteres, entonces por lo tanto eran todos los pros y contras que decíamos, no, no me interesa instalarlo. Después lo instalamos y hoy nos damos cuenta que Twitter es una gran herramienta, porque en Twitter se publican los accidentes de la manera más rápida. Acaba de suceder un accidente y si estamos obviamente siguiendo las páginas que reportan accidentes, automáticamente nos está cayendo la notificación y la descripción de todo. Twitter se convirtió en una plataforma de mucho interés. No obstante, usted va a decir, Miguel, pero ¿puedo vender a través de Twitter? Claro que podemos vender a través de Twitter. Y ya vamos a ver cómo se vende a través de cada una de estas plataformas. Podemos estar vendiendo. Después, y digo después cronológicamente, salió WhatsApp. WhatsApp eh, normal es tal cual, usted y yo nos comunicamos sin necesidad de tener un catálogo ni nada, sino que lo tenemos de manera normal. Diferencia entre el WhatsApp y el WhatsApp Business, que ya por ahí está abajo, es que en uno yo puedo hacer un catálogo. En el otro también lo pudiera hacer, pero no con la estructura de una herramienta empresarial, sino que con la estructura de una herramienta personal. Y por lo tanto, no es conveniente tener el negocio en WhatsApp tradicional, sino que mínimo deberíamos estar utilizando WhatsApp Business para que nos permita obviamente tener nuestro catálogo, tener nuestra información. Y poder llegar a más clientes solamente con ingresar a nuestro perfil de WhatsApp Negocios. Siguiente, LinkedIn. LinkedIn ha sido una plataforma muy cuestionable porque la mayoría dice: No, pero es que Miguel, en LinkedIn solamente deben estar los profesionales. ¿Qué opina usted? ¿Cierto o falso esa afirmación? Bueno, no es afirmación. Ese enunciado. LinkedIn es solo para profesionales. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Al, Como, dígame. Al menos yo sí ten, te, tengo o tenía ese concepto de que este LinkedIn solo eh, tiene perfiles de, de gente profesional, por decirlo de esa manera. No sé si estoy equivocado. Ok, gracias. Ya le comento. Eh, no, yo creo que es para todos los que buscan trabajo. Ok, ¿solo para los que buscan trabajo? ¿Solo para profesionales? Yo, yo creo que para empresas también, porque he visto que empresas manejan bastante ese niño. Ok, empresas. ¿Quién más? Dejemos a un lado entonces en este momento Miguel profesional. En este momento Miguel es el que vende perfumes. Se me ocurre en este momento un negocio de, de perfumes para ofrecer servicios también. Gracias, Kenia. Miguel vende perfumes. Pero los perfumes que Miguel vende son de aquellos económicos que el estuche nos cuesta un poquito arriba de los 100 dólares. ¿A dónde voy a vender ese estuche? ¿Será que puedo ir al mercado de mi pueblo y tratar de venderlo ahí? Bueno, sí puedo ir, ma. sí puedo tratar de venderlo. ¿Será que lo voy a vender en el mercado de mi pueblo? No, por la zona en la que está. ¿Cuánto, Claudia? Por la zona en la que está. Y la valoración del producto también, es lo que me dice mi papá. Si vendes tus productos aquí en la zona baja, tenés que estar en un precio de rango, hombre, como está en la zona baja. Y es lo que veo cuando yo compro materia prima, insumos, no es el mismo precio, digamos, aquí en el centro como arriba en el escalón, la flor blanca, santa Los precios varían de acuerdo a la zona. Ok, gracias, Claudia. Voy a poner otro ejemplo. Alguien me dijo que trabajaba en la empresa que se llama con S y termina con N. ¿Quién me dijo que trabajaba ahí? Ajá, Josi. Usted. Josi, solo confírmeme si es cierto o falso, aunque usted me dijo que usted está en la línea de online. Pero no sé si habrá visto esta situación. En esta empresa para mí fue sorprendente que de los estuches que estoy hablando, llegamos un día con familia a la Gran Vía, puntualmente. Llegamos a la Gran Vía y vimos que estaba el estuche en 125 dólares y el segundo estaba a mitad de precio. Yo dije, si es una cadena, eso significa que al que yo vaya, va a estar igual. Me fui para Metrocentro a buscar esta misma oferta. Sorprendentemente, en todo el tiempo que yo busqué la oferta en Metrocentro, jamás encontré esa oferta. Dije, es que me fui muy abajo. Me fui a nivel intermedio. Me fui a galerías. Tampoco encontré la oferta del segundo a mitad de precio. ¿Por qué solo estaba en la Gran Vía? ¿Por qué cuesta? Que bueno. sea en la... Gracias, Brian. Josie. Sí? Eh, buenas noches a todos. Buenas noches. Si solamente lo encontró en la Gran Vía, es porque algunos productos que sabemos que son como... Eh, nuestro plus o son primordiales y no se pueden vender en cualquier tienda. porque Por el tipo de cliente que tenemos. Ese, o sea, esa es la clave. El tipo de cliente que nosotros tenemos ahí es donde nosotros sabemos ok, si ese kit de la opción que cuesta 125 yo pongo la segunda réplica a mitad de precio, ok, sé que va a ser el boom y lo voy a vender. Sí, verdad porque esta gente... Ah, 125 más 65 dólares no son ni 200 dólares y me llevo dos. Y se lleva dos, correcto. En cambio, los demás decimos, me permítame, quiero ver si me alcanza para llegar. Al correcto. Ajá. Entonces, o sea, por esa razón es que se vende eh, ciertos productos para diferentes clientes y en diferentes tiendas. Gracias, Josie, Ok, y lo que ustedes están hablando ya, segmentación. Si usted observa, esto lo estoy trayendo a colación por una razón. Le dije LinkedIn. El problema está que si usted sigue pensando que usted, usted entienda si usted es un emprendedor que está iniciando con un proyecto, no debe estar en LinkedIn. Usted debe estar allí. Porque entonces siempre le va a seguir vendiendo los mismos. Y permítame, pero está bien, arrancamos con algo básico. Pero yo espero que su sueño no sea quedarse acá sino que yo espero que su sueño sea estarle vendiendo después a empresas, que su sueño sea después de estarle vendiendo ya a nivel de distribución. Espero eso. Voy a poner un ejemplo porque alguien trabaja en el área de publicidad y diseño gráfico. Hay alguien, hay una institución financiera en nuestro país que gastó 250 mil dólares en el cambio de imagen y publicidad. Y le decía a un amigo que es publicista, ¿y por qué no te ganaste vos ese proyecto? Y me dijo, es que ya está vendido todo. No, el problema está que no te conocen a nivel empresarial. Te conocen a nivel de detalle, pero no a un nivel empresarial. ¿Y por qué? Porque nos hemos quedado en el nivel. Detalle, ¿está malo? No, no está malo, está bien. Ya se consolidó en este punto, suba un peldaño más, por favor. Y en este peldaño más, consolídese y poco a poco vaya subiendo. No se conforme con quedarse acá. Y usted va a decir, no, pero es que yo ya soy el líder de este nivel o de este peldaño de la escalera. Perfecto, pero hay que crecer un poquito más. Y para crecer yo voy a tener que explorar. Otras redes sociales que normalmente yo no las utilizo. No he puesto las siguientes. Por ejemplo, Snapchat. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Snapchat? Yo. Claudia, ¿por qué la ha utilizado? Cuénteme. Bueno, todo empezó con mi sobrinita. Descargando. Ajá, eso, y tomándose fotos y, y la malicia y de ella. Y qué es eso, ahí empecé a atravesar. ¿Cuántos que años tiene su sobrinita Claudia? Eh, tiene 13, 13 va a cumplir si no me equivoco. 13 años, vale Esta ah, es de la otra plataforma. Instagram dijimos 15 años en promedio. Snapchat es de 15 años hacia abajo. Miguel, pero es que nosotros no vendemos productos ¿Y quién termina convenciendo a los papás? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un restaurante de adultos? Donde no habían juegos, bye. Hace bastante. Sí, no sé si les ha pasado. Pero los que somos papás, olvidamos los restaurantes donde no hay juegos. Sino que hoy vamos donde haya juego, papá. Donde haya juego, tío, tía, lo que sea. Y nos llevan a los lugares de comida rápida o de restaurantes que tengan juegos. Entonces, ¿quién puede estar comprando el producto? Es el niño también. El niño puede estar diciéndole a la mamá, al papá, mira mamá, me apareció esta promoción de que están los muñequitos en tanto. Mira mamá, me apareció que puedo crear cualquier dibujo, cualquier figura en 3D. Y lo están imprimiendo en la empresa X. Me puede llevar a comprarlo. Ya tengo el diseño que quiero. Podemos ir a imprimirlo. Dice que lo hacen barato por 10 dólares. El niño, en su inocencia, no está midiendo el precio. Para él, 10 dólares es 10 dólares, aunque la figurita sea de uno o dos centímetros. Pero él dice: No hay problema, está barata. Vuelvo, otra plataforma que no he mencionado acá, pero que Snapchat también es para vender. Si usted me dice, Miguel, no es para todos. Ok, por eso estoy segmentando en edades. Siguiente plataforma. ¿Cuántos de ustedes ven TikTok? Confiésenlo, no es mentirosos. Les va a crecer como Pinocho. Sí. Creería yo que el 99.99% .99 lo ven. Y el otro 1% se rehúse a aceptarlo, pero lo hace también. ¿Ya? Más de algún TikTok hemos visto. No es que yo no lo vi en la plataforma, ok. Lo vimos en Facebook o lo vimos en YouTube. Pero bueno, vimos algún TikTok. Uno entra a ver un video y se queda tres horas. Jamás pasa eso. Decía uno de mis sobrinos un día. Tío. Ese es el vicio más grande que podés tener. Ni lo instalé, por favor, me decía. Por lo mismo, porque entramos por un video, dijo, permítanme, quiero ver quién lo mencionó, Fátima dijo, entramos por un video y nos quedamos tres horas viendo los videos, ¿ok? Eso es TikTok. Nos cautivó y fue la red social que más creció. Sí, es un vicio imparable. Emily. fue la red social que más creció en el tiempo de pandemia como no teníamos nada que hacer nos pusimos a ver TikTok y siempre salió algún loco haciendo un TikTok a tal grado, no sé cuántos de ustedes habrán visto y le decía a mi sobrino este fulano no dice ni una palabra y hoy es millonario Solo por extender las manos, espero que usted sepa de cuál TikToker estoy hablando, ¿verdad? Solo extiende las manos y dice, bueno, no dijo nada, expresa con sus manos y se hizo millonario el fulano. ¿Por qué? Porque logró aprovechar un momento específico en el mercado y lo logró explotar al máximo. Ahora, ¿qué está esperando usted para crear un TikTok? No es que a mí me da pena, ok, Entonces contratemos a alguien que lo haga por nosotros. Contratemos posiblemente a un TikToker que lo haga. A ellos no les da pena, ellos felices de hacerlo y se les puede pagar de diferente forma, verdad. Pero contratémoslo entonces, o sea, empecemos a crear videos. Las imágenes hablan más que mil palabras, sí. Pero hoy los videos cautivan más que una imagen. Hoy usted inició con un video, tres horas después, ups, tenía que hacer la cena. Bueno, ya es muy noche, me voy a dormir. ¿Por qué? Porque hasta se nos fue el tiempo viendo videos educativos, no educativos, tres puntos y aparte. Dentro de unos días vamos a hablar de esto del algoritmo de Internet. Y estamos ahí. Y esto nos va a permitir que en el social media usted y yo sepamos utilizar las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Si usted me pregunta, Miguel, de todas las que ha mencionado, ¿cuál debo usar? Yo le voy a mencionar lo siguiente, todas las antes mencionadas y todas las que vengan y estén saliendo en este momento. Tanto así, ¿sí? Para que usted pueda tener una presencia de su producto, de su servicio, usted debe utilizar todo. Le voy a poner un ejemplo del marketing tradicional. En el marketing tradicional se hacían tres tipos de campaña. La campaña auditiva, la campaña visual y la campaña auditiva visual. Ya junta. Le explico. La campaña auditiva es... Este día vamos a estar en la colonia los tres pollitos. Allí estaremos llevando y era la campaña auditiva a través de la radio, la campaña visual. Llega el producto a tal lugar y estaba un mopi, estaba una valla publicitaria, estaba algún medio impreso que nos estaba recordando del producto o del servicio que se estaba ofreciendo. Y si las empresas tenían la suficiente o el suficiente poder adquisitivo, pagaban un spot en televisión y salían también por TV. Esto garantizaba que la campaña tuviera éxito. Ahora usted me va a decir, no, Miguel, es que yo me estoy vendiendo a través de Facebook. Ok, está bien. Está utilizando una. ¿Probabilidades de que su negocio crezca utilizando solo una plataforma? Si son 10 plataformas, una entre 10, ¿verdad? Probabilidades si utilizo dos, dos entre 10. Probabilidades si utilizo tres, etc. En la medida que vamos incrementando la presencia en las diferentes plataformas, se está incrementando la posibilidad de que nuestra empresa vaya siendo reconocida en el, medio electro, en el medio digital. Pero si yo me quiero casar solo con una, no lo haga. No lo haga, excepto que su segmento de mercado esté bien definido y usted diga, yo solo trabajo con personas de 35 o 40 años, puntos. Si es así de tan cerrado su segmento y su producto es específicamente para esta edad, Ahí sí puede casarse con una plataforma. Que todavía no lo recomiendo, pero sería válido. Pero la mayoría de los que vendemos productos o servicios, lo vendemos a diferentes edades. Desde la estimulación temprana hasta una fractura de alguien ya mayor de edad. ¿Sí? Estoy poniendo el ejemplo por el servicio del día de ayer que hablábamos. Cada uno de los productos Atraviesa prácticamente todas las generaciones. Y es importante que usted y yo estemos utilizando entonces las diferentes plataformas que tenemos a nuestro alcance. Miguel, yo no puedo utilizar algunas de ellas. Ya dije cuál es uno de los lugares donde podemos encontrar toda la información. Y hoy sí entremos un poquito al famoso algoritmo. El SEO significa el optimizador para motores de búsqueda. Se trata del conjunto de estrategias y técnicas de optimización que se hacen en una página web para que aparezca orgánicamente en buscadores de Internet como Google, Yahoo o YouTube. En este caso, pregunto, si yo escribo el nombre de su empresa, ¿estará en los primeros 10? en el motor de búsqueda de Google, de Yahoo, de YouTube. Vaya, no digamos los primeros 10, en los primeros 20, vaya. ¿Estaremos en los primeros 20? Es que yo estoy esperando que orgánicamente vaya creciendo. Despacito va a ir creciendo, Miguel. Despacito, no hay prisa. Que vaya lento como la tortuga, pero va seguro. ¿Seguro? ¿A qué? ¿A qué destino? ¿Sí? Necesitamos, sí. Posiblemente que vaya lento, porque no tenemos el personal. Gracias, Ruth. Exactamente. Tenemos que estar en el mercado. Nos lo exige. Usted y yo deberíamos estar en los primeros 10 dentro del producto. Ejemplo, escriba usted inglés corporativo en su buscador. Y usted va a ver que inglés corporativo está posicionado en los primeros. Si es que en su buscador no le aparece, en el número uno. ¿Cómo se logró posicionar inglés corporativo? A través de todas las campañas que se están haciendo constantemente. Lo mismo, usted debe irse posicionando a través de todas las campañas que vaya realizando, a través de los diferentes medios. Y ahora viene el otro punto. Y yo le dije que le iba a mencionar sobre el algoritmo. En este caso, por ejemplo, ¿qué le aparece a usted en TikTok? ¿Le aparece casi el mismo contenido o un contenido similar? Si usted vio una historia de emprendedurismo, de empresa, etcétera, lo que sea, usted va a ver que después le va a aparecer otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y le voy a dejar que haga un ejercicio entre hoy y mañana. Es ya la segunda tarea que estoy dejando en este día. Este ejercicio rápido. Simplemente busque vuelos a Australia. Por ejemplo, usted busque el vuelo para donde usted quiera, pero busque vuelos para Australia. Y lo vamos a platicar allá por eh, la semana 3 de este curso. Y ahí me cuenta cuántas veces le apareció información de vuelos hacia Australia. Ahí me cuenta cuál fue el precio que le salió y todo lo demás. O posiblemente no le aparezca. Y oiga lo que estoy diciendo, posiblemente, aunque yo creería que sí aparece. Con un amigo molestábamos y decíamos estas palabras. Un día estábamos hablando de a quién le gusta el pan con ajonjolí y a quién no. Y me dice él, "A mí no me gusta el pan con ajonjolí. No es de mi preferencia, la 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 la" y se dio toda una plática. Cinco minutos después, entro a TikTok. Y me aparece sorprendentemente una receta para hacer pan con ajonjolí. Yo me quedé asustado. Porque dije, ok, no solamente es lo que busca, sino también lo que escucha. Prueba de ello, usted y yo utilizamos eh, el asistente de Google y le decimos... Dime X cosa. Y él, bueno, es ella, es mujer, y ella lo va mencionando. Eso creería yo que es muy cierto. <laughs> Entonces, en este sentido, yo le puedo decir, para mí fue sorpresa, pero después dije, asimilándolo entre las películas, hay ficción y hay verdad. Una de las películas de fama que acaba de estrenar, ya la película número 10 donde en una de ellas, no recuerdo cuál fue, pero en una de ellas aparece y dice todo lo que tenga cámara nosotros lo podemos utilizar y podemos ver lo que está sucediendo a través de un programa ficción o verdad. Gracias, Elvia, ¿sí? Ficción o verdad. Yo se lo dejo ahí. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo todo esto, Miguel, y eso tiene que ver con el marketing. Sí, porque usted y yo nos debemos ir posicionando en la mente del consumidor. Nos debemos ir posicionando en la gente que queremos llegar. Por eso le dejé de tarea que vea la película Focus, por eso le dejé de tarea que vea la, la película La familia Jonas, y por eso le dejé de tarea que viera los primeros tres capítulos, no más tres capítulos. De la novela hasta que la plata no se pare, versión colombiana. No la serie, la novela. Para aquellos que ingresaron un poquito después de que había dejado la tarea, se las estoy repitiendo. Bien, preguntas, comentarios, quejas, reclamos hasta acá. Dígame el bien. Un día estaba hablando con mi hermano porque yo manejo las redes sociales, le comenté de, de, de mi empresa, ¿verdad? Sí. Y mi hermano me dijo algo que yo no, todavía no lo conozco. Y él habla sobre la data, me dijo un nombre, data no sé qué, porque dice que cabales es el segmento al que uno se puede dirigir, ¿verdad? Pero no conozco bien de eso porque yo solo subo mis publicaciones, ¿verdad? A cualquier hora o sea yo le tomo video a mis productos al, nosotros no son productos sino bueno sí son productos pero no o sea los elaboro todo verdad el momento que me lo pide el cliente entonces a mí me encanta tomarle video desde que lo estamos realizando montando para que se vea todo vea y hasta cómo queda finalmente pero mi hermano dice o le entendí que me quiere decir que como que no estoy segmentando correctamente o que solamente estoy subiendo lo que yo creo atractivo pero tal vez no que la gente que sí tengo seguidores dice él verdad pero que, que no debería hacerlo como que ahorita se me ocurrió y lo voy a subir vea pero no sé qué dice usted hay horas específicas el donde podemos estar pautando y les adelanto un poquito, más adelante lo vamos a ver. Lo recomendable y lo que dicen las estadísticas es que debemos eh, publicar día viernes por la tarde hasta día domingo por la tarde noche. Eso dicen las estadísticas, porque es en el tiempo que hay mayor consumo de redes sociales. Dependiendo del producto que usted venda, ahí viene el factor de la segmentación. Ejemplo, si yo vendo comida, ¿a qué hora debería publicar la comida? Horas antes del almuerzo, horas antes de la cena. Yo tengo instalada una aplicación de comida rápida. A las 11 de la mañana, 11 y media, me cae el menú de la promoción que hay ese día. Está tan bien segmentado que obviamente ya lo tienen programado para que a esa hora se envíe. Entonces, de igual manera, yo le diría, usted hace la grabación de todo, téngalo ya programado para que se publique, no en el momento que lo grabó, excepto que esté haciendo un en vivo, sino que se publique. Por ejemplo, lo que yo le entendí es que ustedes hacen diseños de... Bueno, diseños de todo tipo, si no mal recuerdo. Impresión y diseño de todo tipo. ¿Sí? Ok. Normalmente a qué hora se ve eso? Las primeras horas de la mañana. Cuando usted llega a la oficina y usted tiene que mandar a hacer alguno de estos productos. Es ahí. O al finalizar el día. Son las dos horas que normalmente se va a buscar la información donde yo le digo, se lo envío, lo necesito para mañana. O se lo envío, lo necesito para en la tarde. Y es ahí donde se está jugando. No estoy diciendo que no va a funcionar en las otras horas, pero lo recomendable es tener una programación a qué horas debo publicar. Y aquí viene el otro punto. Esto es prueba y error. Yo le estoy diciendo, esas horas serían como persona de oficina. Pero posiblemente yo me esté equivocando porque en mi empresa... Lo que hacemos es que analizamos todo lo que está pendiente en las primeras horas de la mañana y tratamos de salir con todo. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero posiblemente los que hacen otros es que ya dejan programado todo al finalizar el día para que cuando lleguen el siguiente día ya sepan qué van a ir a hacer. Entonces ahí va a depender de eso y habrán otros que no se presentó, hubo una reunión y en la reunión se dijo ah necesitamos el producto ABC, etcétera. Y es ahí en el momento donde se solicita el producto. Entonces, por eso le digo: aquí viene un factor de prueba-error donde yo le diría: pruebe publicando tempranito. Antes de las ocho. Entre ocho, bueno, siete y media a nueve. Y pruebe publicando de tres de la tarde a cuatro y media. ¿Qué tanto resultado hay? ¿Qué tantas reacciones hay en ese periodo de tiempo? Si no funcionó, aumentémosle hora. Ya no lo hagamos de siete y media a nueve, sino que de nueve a diez, por ejemplo. Y ahí vamos a ir viendo en qué momento se está moviendo y para eso necesitamos llevar las estadísticas. En el caso de Facebook y muchas de las plataformas, ya nos llevan las estadísticas y nos dice cuál tuvo mayor reacción. Entonces ahí nos sirve para hacer el comparativo y decir, esta hora es la que funciona más. En día lunes. Pero el día martes no nos funciona esa hora, sino que nos funciona a la hora del mediodía, en martes. Pero ¿qué es lo que nos lo va a ir dando? La estadística y la tendencia que lleve el mercado. Y así se va a ir posicionando en esa hora. Y al momento de posicionarse en esa hora, lo que decía su hermano, ya entra en el algoritmo de Google, en el algoritmo de Internet. Digo Google porque la mayoría utilizamos Google. En el algoritmo de Internet. Y se va posicionando. Que si alguien está buscando un producto de impresión, los primeros que van a aparecer son ustedes, porque se está publicando y se le está dando mayor movimiento. En el crecimiento orgánico, en el crecimiento de publicidad paga, todavía es mejor, porque podemos crecer más rápido. Una pregunta, una pregunta más. Nunca he entendido o no he entendido hasta ahorita el término orgánico. ¿Qué significa? Okay. El término orgánico es usted publicó y posiblemente yo lo vi o no lo vi. Lo orgánico es yo estoy publicando porque es parte de. Publico porque debo publicar. Pero en el crecimiento, y se conoce como el crecimiento orgánico, por ejemplo, en este momento... Sin pagar. Sin pagar. Sin pagar. Sin pagar. Uno, dos. Ejemplo, yo tengo una plantita. Si yo a esta plantita no le echo abono, ella va a crecer orgánicamente. Ella se va a desarrollar orgánicamente. Si yo le empiezo a echar abono, ella ya no creció orgánica. Sino que ella ya se va robusteciendo, pero por todo el abono, todos los químicos que yo le estoy agregando. Entonces, en ese caso, o se hace la comparación de lo orgánico y lo paga en el ámbito de publicidad de marketing digital. Lo orgánico es donde usted no paga ni un 5, sino que solo se dedica a publicar. Y ya el crecimiento digital es cuando usted y yo estamos pagando. Desde un dólar hasta cantidades X. Ok. Gracias, Elvia. Bien, otra pregunta que tengamos: queja, reclamo. Yo tengo una consulta. Dígame. Las publicaciones cuando son programadas, por ejemplo, yo lo programo a las cuatro y media de la tarde porque yo a esa hora tengo una reunión importante y no voy a poder publicarlo. Tiene el mismo alcance como que yo lo hubiera publicado o tiende a bajar un poco en lo orgánico que mencionaba. No, porque la, o sea, la programación no tiene nada que ver con el alcance. O sea, en el caso de Internet, no reconoce y dice, ah, Miguel está en este momento publicando y por lo tanto le vamos a hacer que llegue a más personas. No, va a llegar a la misma cantidad de personas, esté Miguel presente o ya lo haya dejado programado. Ah, ok, exacto. Gracias. Bueno, como recomendación, yo le diría programemos todo para que lo estemos pautando semanalmente. Por A, B motivo, no podemos hacer algo, nos pasó algo, ya quedó programado la pauta de toda la semana. Y así vamos a tener mejores resultados. Bien, gracias por conectarse una tercera noche. Espero que vayamos aprendiendo y espero que sea como el primer día. Que no se siente todavía la hora y que valga la pena estar acá conectados. Gracias por todo. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas Quédense. noches. Feliz provecho. Gracias, igual. Gracias feliz noche. Feliz Gracias. noche. Feliz noche, Kenia.